Estamos junto a Diego Tanque Molina, candidato a senador departamental por el Frente Igualdad y Participación. Bueno, Diego, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme al programa. Contento por esta participación, un desafío bastante importante que hemos asumido. Y bueno, en plena campaña, charlando mucho con la gente, con muy buena recepción, que es algo sumamente positivo. Y decididos, bueno, a participar este 28 y en las próximas el 16. Digo, igualdad y participación es la representación del partido, el grupo de trabajo de Rubén Giustiniani. ¿A qué apunta eso? Bueno, nosotros lo que estamos hoy presentándonos solamente a cargos legislativos, tanto diputados como senadores departamentales, no todas en todos los departamentos, es un partido que recién está en desarrollo, es la primera vez que va a participar en elecciones, si bien la mayoría de quienes estamos participando venimos ya con un pasado político importante de otros partidos, la mayoría dentro del Partido Socialista. Algunos nos alejamos un poco antes, otros después, pero algunas diferencias que tuvieron que ver con la cuestión ideológica, que tuvieron que ver con los posicionamientos, principalmente con el tema de los cuadros tarifarios, hicieron que no pudiéramos militar y acordar con el partido que siempre representamos. Diego, se vienen unas elecciones muy particulares en cuanto a las primarias y bueno, también lo que será en el mes de junio por la senaduría, porque el actual senador deja lugar tras 16 años. Sí. La lucha, la pelea está abierta en todos los ámbitos, en todos los frentes. Yo creo que sí. Como decíamos siempre, tanto Capitani, bueno, como el sector de Lamberto, te viene muy aceitado la cuestión departamental, con una buena representación y división en cada región, que no tiene que ver tanto con un acercamiento a la gente, pero sí con un mucho acercamiento a las instituciones. Y eso posibilitó que durante todos estos años, durante 30 años, la familia Lamberto mantuviera la hegemonía del departamento. Hoy se presentan realidades distintas. Si bien ellos tienen varios candidatos participando en estas elecciones, habemos algunos candidatos independientes y nuevos que nos hemos animado también. Y quizás ya sea el momento para un buen cambio en el departamento, aunar esfuerzos entre todas las localidades. No tener dirigentes que discriminan de acuerdo al color político del intendente o del presidente de comunal que gobierna y cambiar con esa hegemonía, por eso, de solo una forma de política que durante 30 años solamente se redefinió en entregar subsidios a instituciones y por ahí en la falta de contacto con la gente para poder llevar leyes que nos representen o que representen al departamento al ámbito provincial. Tanque, más allá de por tener tu programa de radio, sos alguien que charla continuamente con la gente. ¿A qué refiere? ¿Cuáles son los pedidos de la gente, de los vecinos? ¿Uno imagina trabajo? ¿Uno hace referencia a llegar al fin de mes? Bueno, son los dos temas puntuales en este momento. Si bien uno viene elaborando proyectos y ideas que viene generando a través de los años, por ahí hay algunas urgencias que superan a las necesidades. Y en esto tiene que ver con los cuadros tarifarios que decíamos, sobre todo desde el tema de servicios públicos, los cuadros inflacionarios y la necesidad de trabajo genuino para nuestra región. No somos la zona más castigada con respecto a la pérdida de trabajo, pero sin embargo la hemos sentido mucho y sobre todo lo que se ha sentido es el poder adquisitivo de la gente. El otro día hacíamos comentarios con respecto a lo que son los servicios públicos, principalmente la luz. El 30% de una jubilación mínima hoy para algunos está siendo el costo total de la luz. O sea que los jubilados, pensionados, tienen que decidir entre comprar remedios o pagar los servicios. Entonces creo que necesitamos un sistema que realmente nos represente a todos. Hoy he escuchado a algunos dirigentes, por ejemplo, de Cambiemos, que proponían una rebaja en las tarifas, cuando son el propio representante nacional que llevó a la quita total de los subsidios, a que no hubiera un esquema de contención para los menos favorecidos. Hoy nosotros ya presentamos durante el año 2018, hablando de igualdad y participación, un proyecto que tiene que ver con la protección de 200.000 jubilados y pensionados de nuestra provincia que están cobrando la jubilación mínima, en el cual pedimos que sea el gobierno provincial el que se haga cargo de lo que son los subsidios que quitó la nación. No vamos a pedir a tontas y a locas una rebaja total para toda la población porque no sabemos cómo están las arcas provinciales porque tampoco se informa demasiado, pero por lo menos sostener
uno de los sectores menos favorecidos de esta sociedad, tratando de que por lo menos sus ingresos le permitan sobrevivir y pagar los servicios. Diego, además hemos visto que has estado visitando escuelas, dialogando con los alumnos de quinto año, que quizás son aquellos que están un poco más en el aire, que no están muy allegados a la política, a lo que se puede decidir en las urnas. Sí, realmente cuesta para todos los jóvenes, muchas veces gente también mayor que viene votando desde hace muchos años, hoy vota más porque le gusta un candidato, porque le resultó simpático, porque le gustó el color de ojo, porque le gustó cómo bailaba, como nos ha pasado, y por ahí no se fija en lo que son las líneas políticas que bajan esos candidatos o a qué movimiento representan. Yo creo que más que nunca hay que reforzar los lineamientos ideológicos de cada uno para saber el candidato que va a votar, dónde está parado y cuál es la medida que va a tomar el día que sea gobierno. Y entonces por ahí es muy, muy entendible que ante la falta de ejemplos los propios jóvenes hoy no busquen informarse. Sin embargo, en una cantidad por ahí minoritaria hay una muy buena atención, hay un interés por participar. Otro de los problemas que se han encontrado los jóvenes y muchos de los que por ahí hoy nos acompañan, te lo dicen, en los partidos tradicionales no han encontrado espacios. Cada vez que los llamaban para una elección era solamente para pegar carteles y en el momento de opinar los dejaban a un lado. Entonces, bueno, nuestra iniciativa es esa, decir, bueno, hoy creo que por ahí también tiene que ver con la decisión mía en un momento de presentarme en esta candidatura, de decir, bueno, ser una especie de punta de lanza para una nueva generación de políticos, más allá del partido que elijan el día de mañana, pero que se estén formando, que se estén interesando y que estén participando. El sistema democrático tiene un montón de falencias y lo hemos comprobado a través de los años, pero de todas formas es el único sistema de gobierno perfectible. El único sistema que nos permite ir cambiándolo y modificándolo para bien. Entonces necesitamos la participación de todos. Los jóvenes principalmente, con las ideas y la energía de revolucionaria que tienen en esta edad, y cuando hablo de revolución no hablo de violencia, sino que de cambio de ideas, son sumamente necesarios en la participación y en la generación de proyectos. Diego, falta muy poquito para el 28, lo mejor para esta elección que ya se viene. Bueno, muchísimas gracias, bueno, esperemos que así sea. Tenemos que pasar el piso del 1.5 como todos los candidatos, esperemos lograrlo, y vamos a seguir caminando. Bueno, nosotros es como que extendimos un poco la campaña, no centramos todo en esta primaria, sino que bueno, fuimos visitando regiones ya adelantando lo que va a ser el paso a las generales. Y bueno, como siempre, pidiéndole a la gente que nos acompañe, no solamente a través del voto, sino a través del diálogo y de los proyectos. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.